de la vieja política siguen en el Congreso de la República. Esta vez el secretario general de FCN, Edgar Ovalle, reconoció que tienen derecho de buscarle plaza a los militantes del partido oficial. Sigue con esto el Parlamento bajo la lupa. Participe con el hashtag SF Plazas Puñalito. Pero antes, vamos a la nota. Mandar lista. Necesito gente del FCN. El nombre de un doctor para jefe de salud departamental. 4 personas del MAGA, oficina departamental. 3 extensionistas por municipio. Encargados de deportes de cada municipio. Por favor, estos datos y documentos son para mañana. Esto es lo que se lee textualmente de un mensaje enviado por el subjefe de bancada de FCN Nación y secretario general del partido oficial, Edgar Ovalle, a las bases de la agrupación política. El texto fue enviado el 27 de marzo porque los nombramientos serían el 1 de abril de este año. El congresista habría influido en la colocación de simpatizantes del FCN en puestos dentro del gobierno, principalmente en direcciones departamentales de diferentes ministerios. Al ser consultado, Ovalle negó haber enviado el mensaje, aunque sí confirmó que han buscado plazas para las personas que trabajaron para el partido en la campaña, pues considera que tienen el derecho de un puesto. El diputado dijo que esto no era tráfico de influencias ni abuso de poder, ni tampoco un pago de favores, sino que se trataba de tener una base de datos de afines a FCN que necesitan un empleo. Es algo como tener información sobre personas que tengan la capacidad para poderse desempeñar en un puesto. Es como cuando usted va ahí al parque de la industria y hay la gente que presenta su currículum y hay un banco de datos, y tenerlos preparados en caso que sea necesario de alguna de ellas. ¿Pero únicamente de gente que trabajó con el partido en la época de campaña? Pues en este caso, sí. La oficina del diputado Ovalle se ha convertido en una agencia de empleo que recibe múltiples visitas todos los días para solicitar una plaza. Principalmente son simpatizantes del partido que llevó al poder al presidente Jimmy Morales. Ovalle dijo que se vería mal únicamente si se impusiera la contratación de este personal y no con la forma en el que él recibe la papelería para encontrarles trabajo a simpatizantes de FCN Nación. Esta es una práctica recurrente en los gobiernos de turno, por lo que algunos guatemaltecos consideran que la nueva forma de hacer política se quedó solo en palabras. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, mitad de semana. Numeral SF, Plazas Puñalito. Bueno, ¿a qué se refiere este hashtag? Los señores del Congreso, la gente que pulula alrededor del organismo legislativo, se refiere o menciona este concepto cuando habla del movimiento de plazas, de colocación de gente alrededor de la figura de Edgar Ovalle, el poderoso secretario general del partido oficial Frente de Convergencia Nacional. De eso hablaremos esta noche. Pueden enviar sus comentarios y opiniones con el numeral SF Plazas Puñalito. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo y Philip Chicola. Bueno, una mención especial para Philip, que está de manteles largos hoy, celebrando gracias. Aquí. Y qué mejor que celebrar con una discusión de la coyuntura nacional, ¿no? No, pues, aunque no la puñale, que está todo. Cuidado, cuidado. Hay que hacer referencia que esto de puñalito es un mote, ¿no? Desde los años del ejército. Desde el ejército. Desde el ejército de Edgar Ovalle. Y ese no lo vamos a contar aquí, pero tiene su historia. Hay una razón especial por la cual el apodo es Puñalito. Y eso, gente en el ejército lo podría explicar. O sea, no es gente de fuera, es gente de las filas castrenses, ¿no? Así lo conocen por sus años de carrera en el ejército. Bueno, Philip, agencia de empleo oficialista. FCN va a pasar a la historia como el mayor enemigo de Jimmy Morales, porque exactamente todo lo que dijo Jimmy Morales en campaña, el partido FCN está haciendo exactamente lo contrario. Jimmy Morales dijo que no iban a aceptar tránsfugas al mes de estar en el hemiciclo. FCN los está aceptando. Jimmy Morales dijo que no iba a permitir que gente del partido tomara por asalto las instituciones públicas. FCN hoy, con este caso de Edgar Ovalle, lo está haciendo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Esa idea del partido político como agencia de empleo es una idea de la vieja política. O sea, es una noción tribal. Es el ofrecimiento que muchas veces hacen para que se afilien, ¿no? Es la forma de que los partidos conciben al Estado como un botín para ellos. Es decir, a mi tribu le toca. Entonces, yo gané las elecciones, pues le toca a mi gente. Entonces, para afuera todos los funcionarios públicos,
para adentro todos los que me hicieron o los que me apoyaron en campaña. Los que le hicieron ganas. Que si tiene el perfil, que si tiene los conocimientos académicos, la experiencia profesional, vale gorro. Esto es un premio para la gente de partido. Y este es, como les digo, este es el concepto burdo, puro y duro de la vieja política. Cuando en su momento en la declaración que da el diputado Valle a los interrogantes que le hacen los compañeros y les dice, es que tienen derecho. No, derecho tienen todos los guatemaltecos de aplicar a un puesto laboral en el Estado y que por concurso de oposición los mejores perfiles, los mejor capacitados, los que tengan mejor experiencia profesional sean quienes obtengan la plaza. No porque soy compadre del diputado, no porque yo anduve ahí moviendo banderitas en la campaña. O porque sudó la camiseta en la plaza ondeando la bandera, ¿no? Esa es la lógica del Estado como botín. Es que lo que pasa es que el Estado como botín parte, o sea, no solo es que yo, financista de campaña, después pido negocios. El Estado como botín también es yo, partido, con mis activistas, quiero entrar a asaltar el Estado. Yo a decía, copar las instituciones. A tono de broma, en tiempos del Partido Patriota, yo hacía la pregunta, alguien que me diga dónde termina el partido y dónde empieza el Estado. Porque no se sabe. Ese es el mal de los partidos. Ellos llegan y todos sus activistas entran a trabajar al sector público y el partido no existe. Cabalmente, ¿qué pasa con el sector público, con la carrera del empleado público? ¿Qué pasa con aquellos puestos técnicos en donde ya se tiene una trayectoria en algunas instituciones, Estuardo? ¿Qué estamos haciendo cada 4 años llenando de militantes que no tienen las calidades para implementar y ejecutar las funciones en un puesto público que es dinero de los guatemaltecos y que también conlleva favores que no son transparentes y no se discuten o se van a negociar sobre la mesa? Bueno, como dice un tuitero hoy en uno de los tweets, bendita tecnología que nos permite conocer qué están comunicando unos y otros. Mira, primero, el primer punto, no tenemos nosotros una carrera del Estado, una carrera en la cual las personas entren, sea digno, sea un motivo de orgullo estar en el Estado, sino es por cuello. El cuello, sea en el sector público o en el sector privado, es lo más nefasto que puede tener, y las empresas que han hecho eso, pues ya no existen, ¿verdad? Uno. Dos, tienen el poder para hacerlo. Es que eso tal vez es lo que nos debería indignar. Tienen el poder para hacerlo. O sea, tienen el poder para repartir y llegar y decir, mira, me pones a este de doctor aquí, a estos 4 me los pones de directores de salud allá. El señor Valle habla hoy con una naturalidad. Y yo quiero repetir lo que él dijo y lo que Felipe repitió, y hay que repetirlo porque dijo, tienen derecho. ¿Perdón? ¿Tienen qué? Derecho. Porque trabajaron durante la campaña. Sudaron la camisa. Eso no, trabajar durante la campaña no demuestra ninguna capacidad. En todo caso, trabajar durante una campaña, la única capacidad que muestra es de reptil, de arrastrado. De eso es la única capacidad que tienen. Y yo te digo, en esta mesa, aquí, Filip, y toda la gente que está atrás, que no, usted no ve en pantalla, ¿verdad? Hay mucha más capacidad, pero ¿por qué no vamos nosotros a eso? Por una razón sencilla. Uno, tienen el poder, y dos, simple y sencillamente, los incentivos son perversos, entonces llegan los más nefastos. Y si el presidente Jimmy Morales quería otra prueba de la calaña de bancada que tiene, pues yo no sé si ya la tiene todavía, aquí hay otra. Es que le va saliendo uno por uno, sean de él que hayan ganado con FCN o sean de los tránsfugas que llegaron. De hecho, era de reírse hoy, pero hasta para equipos de fútbol era tránsfuga el otro, ¿verdad? El meme Fernando, que circuló hoy. Pasó en el Yo creo que sigue siendo meme, no creo que sea cierto, ¿verdad? Pero, bueno, la credibilidad hace pensar que es posible. Hace pensar que eso es creíble. Bueno, vamos a la marihuana primera. Y échate a dormir, es la cosa. Vamos a la primera pausa. Bueno, otra cosa que nos evidencia esto es que no había ningún rigor ideológico de la gente que militaba en FCN. Todos lo que querían era una plaza, un hueso, como coloquialmente le llaman. Vamos a nuestra primera pausa. Envíe sus comentarios, opiniones con el numeral SF Plazas. Puñalito.